La vida está llena de pequeños momentos. Tus prioridades cambian. Piensas en lo mejor para ti y los tuyos. ¿Y quieres ver el futuro? Claro y meridiano. Meridiano, compañía de seguros. Bienvenidos al Hipercentro. Nuestro plato de hoy, un asado negro con costillas de cerdo. Por supuesto, de la granja La Jurada. Nos vamos a la carnicería porque vamos a aprovechar que están de oferta. Ah, por supuesto, el asado negro a mi manera, por si acaso. ¡Federico! ¡Ay, Federico! ¿Cómo estamos, don Carlos? Felicidades, amigo mío. No, no, un momento, yo puedo entrar por atrás. Yo soy casi. Casi, no soy de la casa, pero casi. Hasta hombre, cómo no. Además que vengo, qué preciosidad, La carne, que parece, a gusto verla. ¿Cómo está? No, un abracito así. Pues todo muy bien, todo bien. Hoy vengo a buscar, aprovechando la oferta de estos cochinitos de 60, 70 kilos, que son mantequillas, y están de oferta las costillas de cerdo. Y de la chuleta. Entonces me quiero llevar unas costillitas estas que tengan poca grasa, que ya de en sí, sí, tienen poca grasa, ¿no? Tienen la grasa donde tienen que tener, pero no son esas costillas que tienen pura grasa y tienen la grasita como Dios manda. Mira, he visto esas poquitas, pero si quieres un poco más, ahí mismo las tiene bien mira, carositas. Qué preciosidad. Mira qué linda. Oh. Esto es mazapán. Miren esto, amigos míos, miren esto. Miren qué color. ¿A dónde hay carne? Yo me río, porque esto parece. Es para reírse. Muy bien. ¿Cuántas quieres? Para reírse, pero reírse de, porque no hay otro sitio, no hay un... En el buen sentido. En el buen sentido. Le pones unas 8 o 9 costillitas de taqueta. ¿Este carrito de quién será? Es el suyo. ¿Mío? Es el suyo, sí. Gracias, amigo mío. Bueno, nos vamos a la frutería. Ahí vamos a buscar dos o tres ingredientes, una cebollita, un tomate, un ajo y dos o tres cosas más. Y nos vemos ya directamente en la cocina. Un librito, pero realmente es un baúl. Qué bonito. Muy bien. Tenemos todos los ingredientes para preparar el asado negro con costillas de cerdo a mi manera. Hay muchas maneras de prepararlo. Normalmente lo hacen con el redondo. Muchacho redondo, como le dicen en el otro lado del charco, en la octava isla, pero se puede hacer tranquilamente con costillas. Yo lo he comido incluso con pollo, el pollo con la salsita del asado negro, y también queda muy bueno. Pero en este caso, como le dije anteriormente, estamos aprovechando las ofertas de esta maravillosa carne que tenemos aquí en los hipercentros. Fíjense, tienen muy poca grasa. Las hay también con un poquito más de grasa, son muy buenas para la brasa, pero en este caso vamos a utilizarlas con poquita grasa, porque voy a utilizar un poquito de aceite, y cuanto menos grasa, mejor. ¿Qué pasa aquí? ¡Ah! Que me están trayendo por aquí, que quiero presentarles esto antes de empezar a cocinar. Vamos a bajar el fuego por aquí, que se me quema el caldero, porque yo siempre tengo los calderos que vayan agarrando un poquito de temperatura, que es muy bueno. Tenemos en todos los hipercentros arepas, qué curioso, ¿no? Arepas ya rellenas. Estas arepas están rellenas y las pueden ustedes conseguir en los congeladores. Se pueden de dos. Vienen en paquetitos de dos. Nos las llevamos para la casa, congeladas y todo. Las metemos en una sartén con aceite caliente, en una freidora, porque ya vienen rellenas, no tienen ni que rellenarlas, y quedan crujientes, de verdad, que esto a mí me encanta. En este caso tenemos una que es de atún y queso, tenemos jamón y queso, y tenemos también de carne mechada y de pollo.
Pollo no. Me están diciendo que pollo no. Vale, ya está. De pollo no. Atún y queso, jamón y queso y carne mechadita. Fíjense, las acaban de hacer, crujientes, y estaban, las hacen, las ponen en el congelador, miren esto. Rellenitas, de verdad que vale la pena. Vamos a abrir la otra. Y crujen, ¿eh? Crujientita. Miren, esta de jamón y queso. Miren. Hace un momentito estaba en el congelador. Congelador, a la freidora o en una sartén con aceite bien caliente. Y lo mejor, el precio, desde 1,20. Se las pueden llevar así crudas para la casa y también las pueden pedir ya que se las hagan, que se las hacen al momento. Ya saben, desde 1,20. Bueno, vamos con el plato. Un buen aceite de oliva. A ver, sartén, calderito, una sartén. Ponemos un chorrito de aceite de oliva y las costillas a la mitad para que se nos vayan dorando un poquito en el aceite. El color de esta carne, ¿qué? Yo les digo, carne, olvídense, tiene nombre y apellido, Hipercentro, Granja La Jurada. Muy bien. Vamos con un poquito de pimienta negra. Aquí estoy usando el fueguito un poquito vivo. ¡Vivo! ¡Vivo! Los cámaras los tengo mareados con el baile mío. Sal. Un poquito de sal. Y aquí no nos queda sino un ratito aquí. Le vamos dando vueltas y que se nos dore. Yo calculo que esto con el fueguito que estoy utilizando yo. 4 minutos. Las doramos por ambas partes. Las tenemos doraditas, no quemadas. Le vamos a poner azúcar moreno. Normalmente para esto utilizan lo que llaman papelón, que es el extracto de la caña de azúcar. Vamos a dejar que se caramelicen con el azúcar. Aquí sí le voy a bajar un poquito el fuego. En este momento le voy a poner malta, que es una bebida sin alcohol, y vino tinto. Vamos dejando que evapore aquí un poquito el vino tinto y nos venimos a la batidora y vamos a poner ají dulce, tomate peladito, cebolla, cebollita, unos dientitos de ajo. A mí como me gusta el ajo, bien de ajo. Un poquito de comino. Y un chorrito de vino para ayudar a la batidora. ¿Dónde nos vamos? A batir todo. El olorcito que le da el ají dulce. Tapamos. Probamos de sal, probamos de pimienta. Y lo vamos a dejar hasta que esto se reduzca un poco y se nos caramelicen las costillas de cerdo. Vamos a poner unas papitas.
y quiero enseñarles cómo vienen. Fíjense cómo vienen las arepitas, curiosas, bien empaquetaditas, vienen así en el congelador, se las pueden ustedes llevar para su casa y si no, que se las hagan, que se las hacen al momento y en 2 minutos están comiéndose ustedes unas arepas sabrosas. Después por aquí tenemos unas empanadas de carne que también se están haciendo en todos los hipercentros. Miren qué bonitas, vienen en el mismo formato que las arepas, igual, congeladas. Simplemente ustedes cuando lleguen a su casa las pueden meter al horno y si no, también pedirla en todos los hipercentros que ya se las pueden llevar hechas, cocinadas, no tienen que esperar 20, 25 minutos, que es lo que tarda en el horno. Y se las llevan ya cocinadas, preparadas, simplemente un toque de microondas y estaremos comiendo también unas sabrosas empanadas de carne. Empanaditas de carne y de atún. Y las arepitas. Señores, pruébenlas porque de verdad vale la pena. Aquí está, vamos a ver. Tiene buen color, huele muy bien. Vamos a probarlo. Sabroso. Que se nos seca demasiado y las costillas todavía no están listas. Le podemos poner agua, le podemos poner un consomé que tengamos en la casa de lo que tengan. Recuerden que tenemos las costillas de cerdo en oferta a 3,95 frescas. Si no se quieren complicar la vida, no quieren cocinar en la casa, se las pueden llevar, que se las dan ya preparadas con papitas fritas también, listas, cocinadas para su casa. Y por supuesto, con la calidad y la frescura de unas costillas de cerdo. Fresca, fresca, fresca. Tenemos listas las papas y tenemos listas las costillas. A ver, abrimos. Si nos quedara con demasiado líquido, le podíamos poner un poquito de maicena. Pero en este caso, ni maicena ni nada. Apagamos el fuego y a servirla. Vamos a sacar 2 papitas de momento. Que es la que vamos a utilizar para emplatar. Fíjense, queda espesito porque no vamos a colar la salsa. Hombre, la colaríamos, quedaría un poco más fina. Pero en este caso, no lo vamos a hacer. Vamos a ver, por aquí. Vamos a ponerle una papita por aquí. Otra papita por aquí. Y una por aquí. Recuerden que si nos queda muy espesa, la podemos aligerar con caldito, con agua, con lo que ustedes quieran. Si nos queda la salsa muy líquida, un poquito de maicena diluida en agua, costillas de cerdo en una salsa de asado negro de costillas de cerdo. Señores, buen provecho. Y yo me quedo con las empanadillas que les presenté antes congeladas. Mira, acaban de salir del horno. Vamos a abrirlas, a ver cómo están. Miren esto. Disfrutando por aquí mis empanadillas, las chuletas y también por aquí, ya me iba sin presentárselo. Tenemos cremita de naranja, también ya en todos los hipercentros. Cremita de naranja caserita, miren esto, a 1 euro. Que ya no sé ni qué comerme, si me como esto, si me como la empanada, si me como las costillas. Voy a empezar por el postre. A 1 euro, cremita de naranja casera. Ser querido es que nos presten un libro sabiendo que no lo vamos a devolver. Ser querido es volver a soñar. Una nota en un papel. Ser querido es compartir un paraguas. Que nos dejen escoger una canción. Es escuchar Te espero. Por eso, cuando me marche y os pregunten quién se ha ido, no dudéis en la respuesta. Asociación Europea Compañía de Seguros. Tus seres queridos son los nuestros. Thank you.
descubre el mundo de macarones y aguacates. Vamos a ponerla aquí al lado de las cajas de macarones y aguacates. Señores, bienvenidos al mundo de macarones y aguacates. Nuestro plato de hoy, rollito de aguacate y queso crema. Súper fácil de hacer, sabroso y económico. Muy bien, comenzamos. Tenemos queso fresco de untar. Tenemos la estrella, el aguacate, triturado con la ayuda de un tenedor, que lo vamos a incorporar al queso crema. Cebollita bien picadita dentro del bol. Un poquito más. Pepinillos en vinagre, picaditos también a la mezcla. Aceitunas laminadas. Quesito rallado, el que a ustedes les guste. Almendra triturada, sin la piel. Frutos secos, pueden poner el que a ustedes les guste. Un poquito de sal. Pimienta recién molidita. Me encantan las cosas fáciles. Yo sé que a ustedes también. Que podemos hacer en casa tranquilamente, con nuestra familia, con nuestros hijos, sin muchas complicaciones, porque yo no quiero complicarles la vida a ustedes. Puedo hacerlo, pero no lo voy a hacer. Mezclamos bien. Tiene que quedar espesito, porque aquí vamos a hacer un rollo. Si nos queda muy aguadito, pues no nos va a servir. Que vemos que está demasiado blando, demasiado aguado, ponemos más quesito y más frutos secos y le vamos dando el toque nuestro, el toque que queremos darle, así, que quede espesito, pero que quede, ay, qué pinta tiene esto. Muy bien, vamos a ponerle un poquito más de cebolla, está por aquí, le voy a poner el resto de los pepinillos. Muy bien, un chorrito de jugo de limón. Probamos de sal, no se olviden, de sal y pimienta. Muy importante, sal y pimienta. ¡Ole! Que no falte la sal. Cuidado con la sal, ¿eh? Cuidado que se nos sube la tensión. Muy bien, lo tenemos. Papel transparente. Vamos a ver si el viento lo mantiene aquí. Vamos a hacer un rollito con la ayuda. ¡Aleluya! Vamos a ver cómo ponemos aquí esto. O te estás quieto o yo te voy a poner quieto. Estamos al aire libre, en plena naturaleza, y nos pasa estas cositas, pero se pueden resolver con tranquilidad, por supuesto. Muy bien, presionamos hacia atrás. Y rotamos. Y presionar. Presionamos. Así. Lo enrollamos. Y esto lo vamos a llevar, señores. Le hacemos un nudito por cada lado, si queremos. Pero no pasa nada. Lo vamos a llevar a la nevera para que se nos ponga un poquito duro. Puedo decir otra palabra, pero no la voy a decir. Duro.
Nos vamos a la nevera. Aquí tenemos el rollito, ha estado en la nevera 10 minutos, pero tienen que tenerlo por lo menos media hora. Lamentablemente la nevera del vecino no estaba funcionando muy bien. Tengo por aquí perejil y cilantro mezclado. Ustedes pueden hacerlo simplemente con perejil, simplemente con cilantro, lo que ustedes quieran. Bien picadito. Fíjense qué fácil es el rollito este y de verdad buenísimo. Y le van dando el punte del punto que ustedes quieran. Los frutos secos, el aguacate, por supuesto, que es la estrella, el quesito y todos los ingredientes que lo hemos puesto. Anillo al dedo. Vamos a ver, le falta un poquito de nevera, vamos a ver cómo lo logramos. Tenemos que envolverlo bien con el perejil. Por aquí. Le vamos dando vuelta y que quede todo completamente con perejil. Vueltita. Sí. Vamos a ver. Muy bien. Lo traemos aquí, por supuesto, bien fresquito de la nevera. Lo cortamos, le falta un poco de frío, pero esto lo cortamos con un poquito de pan. Y esto está para chuparse los dedos, que se los digo yo. Rollo de queso y aguacate. Ingredientes para 4 personas. 2 aguacates, 250 gramos de queso de untar, 100 gramos de aceituna, el jugo de medio limón, 70 gramos de pepinillos en vinagre, 200 gramos de almendra molida, medio manojo de perejil, medio manojo de cilantro, una cebolla, 30 mililitros de aceite de oliva, sal y pimienta. Una vida maravillosa merece un final maravilloso. Funerarias La Paz. Hacemos que todo acabe bien. Ahora en Galerías Tamara, todo para tu hogar. Pequeños y grandes electrodomésticos al mejor precio. Lavadoras desde 199 euros. Neveras a 259 euros. Secadoras a 225 euros. Y televisor de 50 pulgadas a 499 euros. La entrega y recogida de tu viejo electrodoméstico es gratuita. Y para tu máximo ahorro te presentamos nuestra gama en iluminación LED, hasta el 90% menos en tu factura de luz. Galerías Tamara, calidad y precio a tu alcance. La vida está llena de pequeños momentos. Tus prioridades cambian, piensas en lo mejor para ti y los tuyos. ¿Y quieres ver el futuro? Claro y meridiano. Meridiano, compañía de seguros. Y ahora en Galerías Tamara, televisor LED de 32 pulgadas a 199 euros.
Plátano maduro no vuelva verde, plátano maduro no vuelva verde, plátano maduro no vuelva verde. Plátano de nuestra tierra, lo demás es banana, esto es plátano. Bienvenidos de nuevo a otro espacio más de los cosecheros de Cosepal. Vamos a cocinar con esta fruta milagrosa. Sí, señores, hoy vamos a preparar un bacalao en salsa verde. ¿A qué no adivinan con qué? ¡Con plátano! Con esta maravilla, plátano de nuestros amigos cosecheros de Cosepal. Muy bien, ponemos una sartén que ya la tengo ya previamente calentando. Un plátano maduro. Lo vamos a dorar en la sartén. ¡Qué maravilla! ¡Qué aroma! Miren esto. Un chorrito de aceite y vamos a dejar que se vaya dorando por todos los lados. Muy bien. Mientras tanto, tengo por aquí la cebollita picada, el ajo picadito. Nada, lo que hay que esperar entonces es a darle vuelta aquí y que se nos dore el platanito. Miren qué colorcito, qué bonito. Retiramos. Reservamos por aquí aceite de oliva, misma sartén. Por aquí tengo unos lomos de bacalao, ya en su punto de sal, desalados por supuesto, que lo vamos a pasar por un poquito de harina. Le vamos a retirar el exceso de harina y lo vamos a pasar a dorar un poquito en la sartén. Estoy haciendo una salsa verde a mi manera. A mi manera. Doramos. Es una felicidad de verdad estar aquí cocinando. A mí me encanta porque cocinar con productos nuestros y sobre todo el plátano, que es la estrella de nuestras islas Canarias, sobre todo de la isla donde estamos. Como digo siempre, con estos cosecheros que cada vez que entro en su finca veo el cariño que le ponen, el amor que le ponen y la profesionalidad que tienen nuestros amigos. Va por ustedes, se lo merecen todo. Y por supuesto a nuestra buena gente de nuestro archipiélago, del mundo entero. Hay que consumir plátano. Hay que todos los días comerse por lo menos un plátano canario, un plátano de Cosepal. Retiramos y reservamos por aquí. El mismo aceitito, si está limpiecito, si no lo cambiamos, un buen aceite de oliva extra virgen. Y ponemos cebollita picada. Picadita. Un poquito de sal. Un poquito de pimienta negra recién molidita. Me encanta. De verdad que disfruto. Disfruto en colores estar cocinando aquí. Bien, tenemos la cebollita. Le ponemos unos guisantes. Ponemos un chorrito de vino blanco. Y un poquito de fumé de pescado. Fumé de pescado. Es muy sencillita. Esta salsita, probamos. Buenísima. Un toquecito más de sal. Fuego. Incorporamos el bacalao. Y el plátano. Pero el plátano, como son dos medallones, lo vamos a partir a la mitad. Que el plátano es tan versátil. Tan agradecido el plátano para preparar
cantidades de cosas. Y eso que nosotros no hemos preparado muchos postres, ya empezaremos con los postres. Vamos a ponerle un poquito más de pimienta negra. Y lo vamos a dejar aquí 2 minutos. Señores, un poquito de perejil. Yo lo hice con una base de cebolla. Ustedes pueden ponerle cebolla, ajo, puerro, lo que ustedes quieran. Yo, como es una salsa a mi manera, pues aquí mando yo. Y ustedes, por supuesto, que cocinan conmigo. Bien de perejil. Apagamos el fuego. Un toquecito de jerez al final y un chorrito de aceite de oliva. Apagamos el fuego y tenemos otro plato sabroso de bacalao con plátano de nuestra tierra. Plátano de nuestros amigos cosecheros de Cosepal. Con estos medallones de bacalao. Miren esto. Simplemente lo ponemos encima de cada medallón. Bueno, y ustedes me dirán que no. La salsita por encima. Me están diciendo que tengo que decirles adiós. Y yo no quiero decirles adiós, pero hay que decírselo. Nos vemos en el próximo. Estoy aquí pegado a la farola, no es la farola del mar, señores. Es temprano y a los mercadillos hay que madrugar. Bienvenidos al agromercado de Breña Alta. Ya estamos aquí dentro del agromercado de Breña Alta, donde es todo producto fresco, sin aditivos químicos de ninguna clase. Vamos a empezar a hacer la compra de nuestro pincho de hoy. Los productos son fresquitos de la huerta directamente, sin aditivos químicos, y eso vuela. Yo voy por aquí a comprar unas papitas y unas setas de cardo y 2 o 3 cositas más, por aquí, por este puesto. Bueno, amigo, ¿cómo está usted? Buenos días. ¿Y usted no tiene frío? Lo veo que un hombre de esos duros de trabajar la huerta, ¿cómo va a tener frío? Tú me vas poniendo las setitas de cardo por aquí y yo me voy por allí a buscar unas papitas nuevas que veo por aquí, bonitas. Buenos días, amigo. Buenos días. Perdona que me meta aquí por el medio, que sé que estás trabajando. Yo me voy a llevar 2 o 3 papitas esas nuevas que tiene. Sí. Que tienen una buena pinta. Sí. Bueno, como todo, aquí dentro. Aquí dentro todo tiene buena pinta. Todo buena pinta, sí. Y estaba yo diciendo al principio que todos los productos vuelan rápido. Sí, aquí la verdad que estamos trabajando bien y se está viniendo. Y cada vez más gente. Sí, y la calidad, se nota la calidad. Sí. Sobre todo los que ya sabemos que los productos libres de aditivos químicos, que es muy importante. Sí, no tienen nada de veneno, solamente lo permitido por la reserva, que es a lo que estamos acogidos, y no tienen nada de... todo es ecológico. Todo es ecológico. Bueno, me voy a llevar las papitas. Dame estos 3 que son los más granditos. Y miren todo lo que tienen por aquí.
que yo vengo aquí y me vuelvo loco, todo tan fresco, tan bonito, que me vuelvo loco, que me quiero comprar de todo, pero no puede ser. Bueno, busco los ingredientes que tengo en diferentes puestos y nos vamos a preparar nuestro pincho de hoy, por supuesto, en el bodegón Los Álamos. Llegar a esta hora de la mañana y ver estas exquisiteces que tienes aquí, que provoca sentarse a comer ya. Igual que llegar a tu restaurante, ¿no? No, que hace fresquito, ¿eh? La mañana aquí son fresquitas. Para desayunar, vengan para acá, todavía hay más. Para almorzar y platos especiales. Bienvenidos al bodegón Los Álamos. Estoy aquí con Violeta en el bodegón Los Álamos. Violeta, otra vez, metiéndome aquí donde no me llaman, molestándote, porque estás con los desayunos. Quiero decirte que tú sigas a lo tuyo, que yo lo que voy a hacer es rapidito, algo rapidito, sencillito, por supuesto con los ingredientes aquí del agromercado de Breña Alta, que conseguimos productos fresquitos y por supuesto sin nada de aditivos químicos, muy importante. Muy bien, tenemos una sartén por aquí al fuego, vamos a poner un chorrito de aceite y les voy contando. Tengo por aquí boniato y papas que los he guisado en agua y sal con su piel y todo, y he cortado unas rodajitas gruesas. Aquí tengo dos de boniato y dos de papa. Las setitas de cardo. Aquí las vamos a poner ya directamente al fuego. Un poquito más de aceite de oliva. Vamos a ponerlas todas. Tengo por aquí tres dientes de ajo, que se los voy a incorporar ahora. A mí me gusta ponerle el ajo no al principio. ¿Por qué? Porque a mí un ajito quemado me parece algo horrible. Lo tenemos. Vamos para acá. Vemos aquí donde está el aceitito. Un poquito de sal gorda. Yo le quito el tallito, aquí queda un poquito para que ustedes vean. Este tallito se lo quito. Queda lo más blandito, la parte de adelante. Mire, esta manchita, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Ecológico. Ecológico. Cortamos. Una, dos, tres. Miren esta pinta de este tomate por dentro. Pura pulpa. Ponemos arriba de cada papita y del boniato y un toquecito de sal gorda. Un pinchito sencillito, pero con estos productos frescos que resultan agradables. Que resultan agradables, que son sabrosísimos. La seta. Ponemos una setita. Sencillito. Tomatitos. Le da un toque de frescura, la setita, con el ajito. No, una buena rebanada de pan, por Dios. De estos panes buenísimos. Un poquito del ajo.
lo tenemos. Un poquito de pimentón. Manchamos el plato un poquito. Otro chorrito de aceite. Si les gusta el vinagre, le podemos poner también una gotita de vinagre de Jerez. Sencillo y sabroso. Asado negro de costillas de cerdo. Ingredientes para 4 personas. 800 gramos de costillas de cerdo, 1 kilo de papa, 150 gramos de azúcar moreno, 2 maltas, 2 tomates, 1 cebolla, 15 gramos de comino, 5 dientes de ajo, 150 gramos de ají dulce, 500 mililitros de vino tinto, 30 mililitros de aceite de oliva, sal y pimienta. Y estos son los pasos que vamos a seguir. En un caldero introducimos las costillas con un chorrito de aceite de oliva, sal y pimienta hasta que se doren. Añadimos azúcar moreno para caramelizarlas, malta, vino tinto y cocinamos hasta que la carne esté tierna. En una batidora incorporamos ají dulce, tomate, cebolla, ajo, comino, un chorrito de vino tinto, lo trituramos bien, se lo añadimos a las costillas y reducimos la salsa. Emplatamos y acompañamos con papas guisadas. Buen provecho y hasta la próxima semana. Primero el postre y después la empanada. Esto. ¿Y a qué coño nevera nos vamos ahora? Bienvenidos de nuevo a un espacio de... Bienvenidos de nuevo mi manera. Retiramos. Casi me sale un poema. Nos vemos en otro... No.